Cuba Información. Libia, año 2011, se instalaba el llamado Consejo Nacional de Transición que agrupaba a los grupos opositores a Muammar el Gaddafi y una parte de esto que llaman la comunidad internacional, pero que realmente son los países occidentales o los gobiernos ligados a la OTAN, Estados Unidos y varios de los países de la Unión Europea, reconocían como único gobierno legítimo aquel Consejo Nacional de Transición. Inmediatamente en Reino Unido los tribunales le otorgaban parte de las, eh, de las reservas, de los activos del Estado Libio, nada más y nada menos que mil millones de dólares que desaparecieron de inmediato y nunca se supo más, nunca... Nunca más se supo de aquellos mil millones. Bueno, pues esto, eh, esta historia se vuelve a repetir y se repite en Venezuela, donde se ha anunciado que se va a crear un Consejo Nacional de Transición Democrática también, donde hay un presidente golpista que ha sido reconocido como supuesto representante del gobierno legítimo de Venezuela por parte de Estados Unidos y buena parte de la Unión Europea y también se han congelado los activos del Estado venezolano en Reino Unido, 1.200 millones de las reservas de oro, 7.000 millones de dólares eh, de, las, de las ganancias de PDVSA que han sido eh, congeladas por parte del Tesoro norteamericano y que han sido entregadas su control, nada más y nada menos que a este presidente golpista reconocido como supuesto representante del gobierno venezolano. Estamos más o menos ante el mismo escenario de golpe de estado, de colocación de un gobierno ilegítimo y por la fuerza y de posibilidad de intervención militar del país en un, digamos, en una estrategia además de cerco y asfixia económica, que finalmente quién la va a sufrir, el pueblo venezolano. Buenas noches. Buenas, buenas noches josé sí desde luego no nos encontramos con un panorama que, que se repite no es decir ya lo habíamos vivido antes en, en otro en otros contextos eh, como has mencionado tú en, en libia y, y bueno aquí la, el guión parece ser el, el mismo no eh, también veíamos eh, recientemente como eh, jorge arreaza en la en el, ante el consejo de, de seguridad de las naciones unidas denunciaba el, el golpe de estado que estaban viviendo y, y bueno tenía un, un respaldo internacional eh, muy importante pero que al igual que como estamos viendo constantemente en el caso de, de Cuba parece que no importa el respaldo internacional que tengas en las Naciones Unidas porque si Estados Unidos dice que no eh, es que no no por lo tanto eh, vemos como hay un montón de, de, de guiones que se vuelven a repetir en el caso venezolano ¿no? con una situación eh, sobre todo eh, muy importante en cuanto a todos los recursos que quieren sacar de ahí ¿no? el caso de, de Venezuela y además eh, se se, había, se han filtrado eh, ciertas intenciones de, de John Bolton, que, que han bueno que han dado la vuelta al mundo no es decir lo que quieren directamente es el petróleo y ya además es que no se esconde eh, no se esconde y es lo, lo más peligroso de, de ello eh, es cómo se puede eh, promocionar una intervención militar y encima eh, de forma descarada y con total apoyo eh, por parte de los medios de comunicación que siguen camuflando un montón de cosas, se hacen eh, circular a través de las redes sociales un montón de vídeos falsos para eh, dar la impresión de que en Venezuela hay, una, hay un estado de guerra promocionado por parte de, de, del gobierno de Maduro cuando no es así, no pero esos otros, eh, esas otras visiones no, no son trasladadas a nivel mediático. ¿no? Y sí que es verdad que recordando también paralelismos con otros contextos globales a mí me parece que es muy importante y también como internacionalistas tenemos una labor muy muy fuerte y <coughs> Y quizás un papel de, de autocrítica también en dos casos eh, previos que hubieron de, de intentos y que además lo, lo consiguieron, que uno fue en 2009 cuando, cuando se dio el golpe contra Manuel Zelaya y otro fue en el 2012 contra Lugo. ¿no? Es decir, también fueron procesos judicializados, es decir, con un, con un montón de, de cosas diferentes. Pero sí que es verdad que era una antesala de unos intentos que, 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 bueno, que trataban de llevar a cabo dentro de América Latina y que vieron que era posible porque el resto de la comunidad internacional no respaldó, no respaldó como ahora está respaldando a, a Venezuela. ¿no? Por lo tanto, el respaldo es, es fundamental y creo que es una de las cosas que tenemos que, que, que aprender eh, como internacionalistas. Bueno, hay que ver lo que van a hacer Rusia y China, papel fundamental de estas dos potencias económicas y políticas en el mundo, es un papel absolutamente esencial, el apoyo que le pueden dar a Venezuela, porque la solidaridad internacional es muy importante de los pueblos, pero desde luego si no hay un apoyo comercial económico y también militar a Venezuela pues difícilmente va a poder hacer frente a esta situación eh, Miguel Ángel Díaz Catalá es eh, nuestro amigo analista cubano también eh, procedente de Viñales ahí del occidente de Cuba donde también en Cuba se ve por supuesto con solidaridad y con mucha preocupación el asunto de Venezuela buenas noches Miguel buenas Ángel. noches a todos qué tal a todos. bien ¿Cómo ves, ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo estás viviendo esta situación ahora que estás unos días por, por aquí, por Europa? Eh, mira, a grosso modo, eh, en mi opinión, estamos asistiendo a otro capítulo más de la escalada que se está orquestando desde hace muchos años en el mundo, no solo en el área. Una escalada que, a mi modo de ver, más allá de combatir una ideología determinada, un sistema político, yo lo veo así desde, desde una visión más amplia. Es la escalada que se está llevando en todo el mundo de los, del proceso de destrucción de los Estados-naciones. Lo que han hecho en el Medio Oriente, pero esos son guiones muy parecidos, lo que están haciendo en el resto del mundo, el, ya el poder, el poder real, quiere, para evoluc está evolucionando, pasa de los Estados-naciones para crear bloques regionales, temporales, como ah, lo veo, reitero en mi opinión, como veo la comunidad la, la Unión Europea, como veo otros bloques regionales, hasta finalmente desencadenar en lo que persiguen, que es el orden mundial único. Uh -huh. o sea, por lo tanto, eh, bueno, hay contextos concretos, hay una, una lucha evidentemente ideológica de poderes, pero la esencia de lo que ocurre en Venezuela es, es a destruir el país, destruir los Estados-naciones y hacer más fácil la humanidad presa del, del objetivo final del, del capitalismo, que es el dominio mundial. Destrucción de los Estados para finalmente imponer el poder y los intereses eh, geopolíticos, económicos también de las grandes potencias, en este caso de Estados Unidos. John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que finalmente es uno de, los, de esos halcones neocón que está detrás de todo este proyecto de invasión a Venezuela, de intervención, enseña, enseñaba su carpeta en una rueda de prensa de manera absolutamente intencionada dentro de un guión de guerra psicológica, sobre todo para afectar, hay que decir, a las tropas y, al, y a las fuerzas. Armadas Bolivarianas, enseñaba una, una carpeta en la que decía 5.000 tropas para Colombia. Es decir, estaba claramente lanzando una, una amenaza que además luego se, se, sería repetida por el, todo el sistema mediático. ¿no? Eh, John Bolton, poquito después de enseñar esa carpeta, prácticamente el mismo día daba una entrevista en la que decía que ya están hablando con las transnacionales petroleras estadounidenses para explotar el petróleo de Venezuela. Fuera. Así que el petróleo no es importante, es, lo importante es la democracia, nos dicen, ¿no? <laughs> Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros. Mira, aquí eh, lo primero que hay que decir es que hay que repudiar, condenar y llamar a la conciencia de la ciudadanía, de, la, de las personas eh, de bien, las personas decentes, las personas honestas, de salir a manifestarse y condenar lo que es eh, una agresión en toda regla, una agresión que se viene gestando desde, bueno, desde que asumió la presidencia el comandante hugo chávez. hay que ver eh, la historia de lo que ha sufrido el proceso revolucionario bolivariano en venezuela. Eh, recordar el golpe de estado en 2002, inmediatamente reconocido por el imperialismo norteamericano y seguido por su lacayo en, este, en ese entonces, el. Tristemente célebre eh, presidente del gobierno español, José María Aznar, del Partido Popular. Eh, eh, paro petrolero, eh, acciones eh, destinadas a eh, afectar, dinamitar el, la economía venezolana, eh, el acaparamiento de, de productos eh, básicos para la población. El, bueno, y ahora el. El bloqueo financiero es toda una estrategia montada por el imperialismo norteamericano y que tiene sus lacayos que le sirven de, de digamos, de, de paraguas para avanzar en esta, en esta guerra que tiene también en los medios de manipulación y desinformación masiva, como me gusta a mí decir, a, a su estilete, el que allana el terreno. Sobre todo en la conciencia, tratar de, de la mayor cantidad de personas que, sin un conocimiento político profundo ni siquiera de, de la historia y de, lo, de América Latina y el Caribe, y particularmente la República Bolivariana de Venezuela, pues acepten tranquilamente eh, esta agresión imperial, una más, una más contra eh, la patria latinoamericana, la patria caribeña. Y en este caso vemos con total descarnadamente que, por pues si había alguna duda, al imperialismo estadounidense, a sus lacayos, empezando por el gobierno eh, español. español, encabezado por el infausto y inglorioso, en, una, en posición ingloriosa, Pedro Sánchez, pues se apresta a dar un zarpazo a la democracia, al Estado de Derecho, al pueblo eh, bolivariano, y eso es lo que hay que impedir, hay que impedir a toda costa esto. Estamos viendo la, la manipulación tan sangrante de, la, de, de esta oligarquía mediática donde ponen imágenes únicamente de la oposición venezolana y de Guaidó tal. No aparece, entrevistan incluso a los opositores. No hay una entrevista a, a nadie que apoye el gobierno revolucionario bolivariano, legítimamente electo y que encabece el compañero Nicolás Maduro Moros. Es decir, que está totalmente parcializado y también demuestra los grandes medios de manipulación y desinformación masiva a toda la prensa, particularmente el Estado español y extendido a Occidente. ¿Qué defienden? Defienden las transnacionales, defienden los monopolios, defienden la guerra y defienden la, eh, eh, la, la posible incluso eh, eh, el daño eh, humano que puede traer toda esta escalada contra Venezuela. Y lo que interesa es Venezuela, la República Bolivariana está en el centro, en el eje de la estrategia de hegemon, hegemonista del imperialismo norteamericano que lo que quiere es sencillamente retomar su dominio en América Latina y el Caribe, que la considera su zona de influencia natural, y de alguna manera frenar el crecimiento exponencial, en, en, no solo económico, también geopolítico, militar, de Rusia y China, que tienen... También muy buenas relaciones con Venezuela y con varios países de la región. De modo que estamos en, en un medio de una gravísima situación que demuestra las pretensiones expansionistas del imperialismo y que no le, ten, no le tiene ninguna preocupación a los derechos humanos ni a la democracia. Por cierto, vocablo carente de contenido desviciado de toda o sea de toda sustancia en la boca de estos delincuentes internacionales lo, al cual se asuma también el gobierno del Estado español que encabeza Pedro Sánchez. Pero yo quería vos reafirmar algo muy importante que ha dicho el compañero Lama. Es el momento de la unidad, que ahorita comentábamos sobre esta. Hay visiones y es cierto que hay que esas problemáticas internas que también coayudan un poco a, a digamos a complejizar la situación pero sí está claro y está bien y lo explico bien el compañero que el interés es único es económico es comercial es el petróleo de Venezuela y tenemos que posicionarnos y tú mencionabas el término trinchera sí son términos que hay que utilizar en una trinchera porque esto es una trinchera de combate y si realmente Venezuela está en el centro no de los intereses de Estados Unidos del capitalismo mundial exacto y contra eso el único método que hay es la unidad, lo que siempre llamó Fidel en el pueblo de Cuba, la unidad. Lo otro, esos conceptos viciados, desprovistos de toda fundamentación ética, como la democracia, son entretenimientos en una obra de arte, de teatro que están montando actualmente. Exacto.